Una vez más, no muchos vecinos de Central Florida son aquellos que toman precauciones con respecto a cualquier impacto en los vidrios. Aquí podemos observar una casa cuyos dueños sí fueron conscientes, pero en general no se ven muchos postigones o muchas tablas clavadas en las propiedades. La lluvia se intensifica y el avance del huracán Irma está llegando más rápidamente, aproximándose antes de lo pensado a Tampa. El huracán Irma no ha llegado a Tampa. Los primeros inconvenientes se suscitan. Tampa estaría en el nivel de Orlando, en lo que es el centro de la Florida. Más de 3 millones de usuarios han perdido corriente eléctrica y se espera que 1 millón más lo pierdan antes de la medianoche aquí en el estado de la Florida. A partir de esta hora, de las 7 de la tarde, se ha pronunciado el toque de queda y ya tanto con los bomberos como servicios de emergencia han dicho que no se puede llamar al 911 debido a que no tienen cómo salir con este viento tan poderoso, con esta lluvia que no cesa, no ha cesado ya desde hace una hora. Los vientos en este momento están alcanzando los 75-80 millas por hora. Si bien el huracán Irma no está siquiera cerca de donde me encuentro en este preciso momento. A 9 de la noche en Orlando, en Central Florida, pérdida de corriente eléctrica y la lluvia incesante. Hay mucho, no lo van a alcanzar a ver, pero ya hay muchas ramas, muchas partes de árboles caídos. Solo a mis espaldas podrán observar una vaga luz, que es uno de los faroles de la calle. Es lo único que nos permite tener algo de iluminación, además de los reflectores de batería. En otra locación, ahora debido a la prohibición de estar en las calles, siempre la lluvia incesante y los anuncios de tornados son los que más preocupa a los ciudadanos, a la población aquí en Central Florida. La lluvia continúa y todavía ni siquiera estamos cerca del huracán Irma. Mi nombre es Fabián Cushman para prisioneroenargentina.com. We'll be right back.